cuatro empresas nos se van a dividir el paro por el tema del salario. Bueno, se ha firmado un acuerdo de un 21% de aumento, pero los empresarios no han pagado. Eso es lo que están solicitando, que se cumpla con este acuerdo. Exactamente, que se cumple con el acuerdo firmado. Entonces, por eso hoy hay cuatro empresas que están de paro, pero al ver que no hay ninguna solución, hasta el martes se van a adherir a otras más. ¿Puede afectar a usuarios del transporte aquí de Santiago del Estero? Sí, ahí hay dos empresas que pasan por Santiago del Estero, que es la empresa Flechabú y el Rápido Tata. ¿Cómo sería en este caso? Porque algunas han salido ya desde Buenos Aires o de algún destino. Sí, esta mañana ya han llegado colectivos, han pasado, pero esos son colectivos que han salido anoche antes de las 0 horas. ¿Y cómo van a hacer? Ellos llegan a su destino y se adhieren al paro. Exactamente esa es la idea, así que vamos a esperar a ver qué nos dice UTA Nacional en el transcurso del día. ¿Son colectivos que vienen desde Buenos Aires la mayoría? Sí, la mayoría viene de Buenos Aires, de Córdoba también viene, ¿no? Así que bueno, esperamos que haya una pronta solución para que se destrabe el conflicto. En este caso, ¿hasta cuándo? ¿Hasta el martes entonces van a tener, le dan la posibilidad de que se llegue a un tipo de arreglo? Exactamente, hasta el martes a ver si hay un tipo de arreglo, si no se adhiere más empresa. Teniendo en cuenta que el fin de semana por ahí va a afectar algunas a la gente que tiene que circular, ¿no? Exactamente, bueno, por eso también se ha hecho con pocas empresas, pero al ver que no hay solución, como decía recién, se van a adherir a otra empresa también.